N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real. Bueno, primero muchas gracias a todos los periodistas que están aquí y gracias por el interés y la solidaridad que ustedes han manifestado hacia el pueblo haitiano por lo que pasó, un crimen horrible. Pero permite primero que yo expreso mi simpatía a la comunidad haitiana que vive aquí, porque el presidente Jovenel Moïse fue un presidente electo, pues un presidente amado por el pueblo, un presidente que salió, que ganó su elección en un proceso democrático electoral, y no podemos olvidar eso, ¿no? Es un golpe a la elección, a la voluntad del pueblo, el pueblo haitiano. Y también tengo que agradecer al presidente Luis Abinader, que expresó públicamente su condena a este acto, que él mismo califica como un atento al orden democrático. Es lo que es, efectivamente lo que es. También agradezco el canciller, que me llamó de manera muy amable, pues expresó sentimientos y su solidaridad al pueblo haitiano y ofrece toda ayuda posible que el gobierno haitiano puede necesitar para enfrentar esta situación bien difícil. También yo recibí muchas llamadas de jefes de misión diplomáticas y consulares acreditadas en este país. Realmente vivimos un momento de profundo dolor, pero también nos sentimos muy contentos por tanta expresión de solidaridad por lo que acaba de suceder. Confirmo una vez más, ya que lo hemos confirmado esta mañana en un comunicado, que el presidente Jovenel Moïse fue asesinado esta mañana alrededor de la 1 a 2 de la mañana en su residencia. Pero su esposa no falleció, quedó muy gravemente herida, está recibiendo cuidado. Merece su caso en un hospital en Puerto Príncipe. Sus hijos están en Puerto Príncipe. Sus hijos están en lugares seguros bajo protección. Ahora mismo el primer ministro Claude Joseph, que también es el canciller, está en posesión. Él actúa como el máximo representante del país, el que dirige el gobierno, ya que el otro primer ministro que fue nombrado, pero no tuvo posesión, no tomó función y no tiene gobierno. Por eso que el presidente Claude Joseph está dirigiendo el país. Y quiero informarles también que todo está bajo control, que ya el gobierno tuvo el primer encuentro del Consejo Nacional,
Consejo Superior, perdón, de la Policía Nacional, y está la policía en todos los rincones del país con también el Ejército Nacional para ver cómo se puede dirigir esta situación y tomar las medidas necesarias para evitar que un caos se produzca. Pues también reitero la llamada del primer ministro a que el pueblo haitiano se quede en calma. Entendemos su dolor, su sufrimiento, como había dicho un presidente electo, no es sencillamente algo que pasó, es un golpe fuerte, y tengo fe que no es un acto que se va a quedar impune, porque la justicia tiene que responder, y creo que es un deber responder a esta situación y darle satisfacción al pueblo haitiano por haber expresado su voluntad de escoger el presidente que quería. Eso, pues quería decir estas palabras. Creo que vamos a tomar unas preguntas. ¿Cuál sería el futuro de Haití después? Han declarado estado de sitio. Uno por uno, porque va a ser un poco difícil. ¿Cuál sería el futuro de Haití de este atentado contra el presidente? El futuro va a ser lo que ya estábamos empezando antes del asesinato del presidente, es decir, tratar de conseguir la paz y la respuesta a la inseguridad actual, ir a las elecciones para poder tener ya el 7 de febrero un nuevo gobierno electo. Esa es la situación. Tenemos que ir por este orden democrático y salvar la democracia. ¿Cuáles son las informaciones preliminares sobre qué implicaciones tiene esto para la República de Haití? Todavía sí han declarado eso, pero no han dado los detalles. Creo que en las próximas horas vamos a tener más detalles sobre eso. Se dice que hay militares involucrados, que se habla español, hay temor por dominicanos. ¿Qué hay de cierto de esto? En el comunicado emitido por la oficina del primer ministro, se ha dicho claramente que personas, testigos de lo que pasó, expresaron que escucharon voces hablando inglés y español, lo que significaría que entre estas personas que cometieron este crimen, que participarían extranjeros que hablan estos idiomas. No se ha confirmado, no se ha dicho militares. ¿Algún miembro de la seguridad del presidente que haya sido afectado en el atentado? ¿Cuáles fueron las circunstancias de los hechos? Simplemente sabemos que fue asesinado, pero no sabemos en cuáles condiciones y si hay miembros de su seguridad que fueron afectados. Próximamente va a salir un informe que da esos detalles. Embajador, el video que se hizo con el embajador, ¿realmente es el asesinato del presidente? No sé cuál es el video. Un video que circula frente a la casa, una persona que cae abatida. No tengo conocimiento, pues no es ninguna voz oficial ha publicado y ha mostrado que realmente es un video auténtico. Además, que hay también un cadáver que está circulando, que no es el del presidente, sin embargo, es del abogado Dolval que asesinaron en agosto. No es una pregunta más. Embajador, República Dominicana cerró sus fronteras y ha tomado una serie de medidas. Inclusive vimos un tuit de parte del gobierno haitiano que decía que no dejara cruzar hacia el territorio dominicano a ninguna persona, no importaba la nacionalidad. ¿Cuál es la posición de la embajada? Eso quizá es la primera consecuencia de estado de sitio que hay que tomar, porque si eso pasó, y hay que controlar la frontera para que puedan perseguir a los responsables de este crimen. ¿Cómo se garantiza la seguridad de nuestros dominicanos en Haití? ¿Cómo se garantiza la seguridad de nuestros dominicanos en Haití? Con seriedad, igual como se está asegurando seguridad de los ciudadanos haitianos y los demás. Muchísimas gracias. Está estable. Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar las declaraciones del embajador de Haití en República Dominicana,
sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse en Haití la madrugada de este miércoles. Acaba de confirmar que la esposa, primera dama de Haití, aún continúa con vida y no falleció, como hubo informaciones a tempranas horas, luego de ser baleada por un grupo de personas en su residencia. El gobierno dominicano ha cerrado la frontera con Haití desde tempranas horas y el presidente Luis Abinader sostuvo desde las 8 de la mañana una reunión con los altos mandos militares en el Ministerio de Defensa. Hasta el momento no han trascendido los temas ni las decisiones que se tomaron en esa reunión, pero el presidente está previsto de hablar al país sobre esta reunión que sostuvo con el ministro de Defensa y los altos mandos militares. Continuamos aquí desde la Embajada de Haití en República Dominicana, donde el embajador acaba de anunciar de que la esposa del presidente Jovenel Moïse todavía continúa con vida y que está siendo atendida en Haití. Repetimos, todavía continúa con vida la primera dama de Haití, quien fue baleada junto al presidente Jovenel Moïse en su residencia la madrugada de este miércoles. Nosotros continuaremos llevando minuto a minuto las incidencias sobre este caso en República Dominicana. Usted continúe ampliando estas y otras informaciones accediendo a nuestro portal www.n.com.do. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.